El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Embajada en México, emitió una alerta de viaje para personal de sus consulados y de turistas a Acapulco, Guerrero. Esto debido a que el gobierno federal mexicano desarmó a la policía del municipio, uno de los centros turísticos más importantes, por presuntos nexos con el narcotráfico. La Embajada de Estados Unidos recuerda a sus ciudadanos a no viajar a Guerrero, debido al crimen, dice la advertencia. Las Fuerzas Armadas han desarmado a la policía municipal, y se han hecho cargo de las responsabilidades de aplicación de la ley para el municipio hasta nuevo aviso. Las autoridades recordaron a sus ciudadanos que ya existe una alerta para Guerrero y otras cuatro entidades mexicanas: Colima, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Aquí los detalles. Desarman a policías de Acapulco por nexos con el narco. La policía del puerto fue desarmada por su presunto nexo con el crimen organizado, y el puerto turístico quedó bajo el mando de la Marina y de la Policía Federal. Luego de detener a dos mandos policíacos municipales, y al director de tránsito por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, los marinos y los federales detuvieron a los jefes operativos Luis Fernando y Brian Antonio, acusados por el delito de homicidio calificado, además de capturar al director de tránsito y vialidad, Rafael Rivas. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. Más noticias en MSN: las 50 ciudades más violentas del mundo. Fuente: Stars Insider.